cuando estoy pensando en ti. A veces cuando estoy cerca de ti, mi alma te anhela ardientemente. Mi alma te anhela ardientemente. Qué grande amor nos amaste, oh, cuán grande amor Dios nos ha dado, que dio lo que más se anhelaba, que dio lo que más se anhelaba, para en amor, porque de tal manera amó Jehová a este mundo, que dio lo que más se anhelaba, que dio lo que más se anhelaba, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces cuando estoy pensando en ti, a veces cuando estoy cerca de ti, mi alma te anhela ardientemente, mi alma te anhela ardientemente, qué grande amor amaste, oh, cuán grande amor Dios nos ha dado, que dio lo que más se anhelaba, que dio lo que más se anhelaba, para que porque de tal manera amó Jehová a este mundo, que dio lo que más se anhelaba, que dio lo que más se anhelaba. Ahora,
El contenido multimedia que tu corazón necesita está más cerca de ti. Con videos edificantes en vivo, música, transmisiones que tocan el corazón y mucho más. Permite que tu ser sea alimentado con palabra fresca y poderosa. Visita y comparte nuestra página en Facebook, Mis Manos para la Batalla. Y suscríbete activando la campanita en nuestro canal de YouTube. Disfruta de nuestro material que bendecirá tus días. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Salmos 18:34. Con mi Dios yo saltaré. Ahora, el contenido multimedia que tu corazón necesita está más cerca de ti. Con videos edificantes en vivo, música, transmisiones que tocan el corazón y mucho más. Permite que tu ser sea alimentado con palabra fresca y poderosa. Visita y comparte nuestra página en Facebook, Mis Manos para la Batalla. Y suscríbete activando la campanita en nuestro canal de YouTube. Disfruta de nuestro material que bendecirá tus días. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Salmos 18:34. Con mi Dios yo saltaré los muros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús, amigos, toda la gente bonita que nos sigue a través de esta plataforma digital. Dios les bendiga nuevamente. Gracias a Dios y a su infinita misericordia. Un domingo más de alabanza. Un domingo más de exaltación para la gloria de Cristo, porque cuando Dios inicia una obra no para hasta perfeccionarla, así que gracias a su amor, a su gran misericordia, todavía estamos de pie con ganas de seguir adelante, predicando el evangelio a través del canto y la música, el propósito por el cual fue creado Mis Manos para la Batalla. A nombre de mi hermano Reinaldo Mejía Paz, soy su hermano Manuel Tapia y me complace saludarles, bendecirles una tarde más de este domingo. Quiero iniciar con un texto bíblico que Dios ha puesto en mi corazón para esta transmisión, pero antes invitarles a que compartan la página, a que activen la campanita de notificaciones, a que sea usted también portavoz del evangelio que nosotros predicamos a través del cántico y la música, que usted haga llegar esta transmisión a sus familiares, a sus amigos, para que de alguna manera podamos ser también de bendición para muchos más que de alguna manera ven la música como algo significante. La música en Cristo es algo extraordinario porque es para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Voy a llevarlos a la Biblia, libro de Jeremías. En el capítulo 1 del libro de Jeremías hay una porción muy hermosa con la cual quiero iniciar en esta tarde, que está escrito Jeremías capítulo 1 verso 4. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Gloria al Señor. Una palabra hermosa. Una palabra para la reflexión. A veces somos adultos y aún nos sentimos pequeños delante de las adversidades que se presentan en nuestra vida cotidiana. Pero quiero decirle algo. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y un propósito grande tiene para usted. Por eso quiero decirle que es importante que entienda que si estamos con el Señor, somos más que vencedores. Dice la Escritura: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta tarde me complace de verdad invitarles a que transmitan, porque tenemos en cabina de Mis Manos para la Batalla un grupo de jóvenes, de niños que se unieron. Nació en el corazón de ellos hacer un grupo de música cristiana para la alabanza del Señor. Y me goza ver a los padres aquí en cabina. Si usted viniera, está lleno de los papás porque vinieron a dejar a sus niños. ¿Sabe por qué? Porque es lo que necesitamos: impulsar a nuestros hijos, animarlos, guiarlos, dejar que desde el corazón del pequeño salga la alabanza. Dice la Escritura que de la boca de los que maman se perfecciona la alabanza. Y eso es real, la Biblia lo dice.
Por eso me complace presentar en cabina de mis manos para la batalla a este grupo que se hace llamar Ministerio del Rey de Santa María Jicaltepec. En cabina de mis manos para la batalla, hagamos un altar junto con ellos, comparta la transmisión, alabemos al Cristo de la Gloria, gócese. Gócese en la presencia del Señor. Voy a llamar a mi hermano, que él es el que va a dirigir, el que tiene el control del grupo, el que va a llevar la animación, y él los va a presentar. Adelante, mi hermano, bienvenido, Dios te bendiga. El micrófono es tuyo. Amén. Grande es el Señor que hoy en esta tarde este grupo de jóvenes viene a exaltar, a glorificar a aquel que le debemos tanto. Me complace en presentar en el teclado a mi hermana hoy en esta tarde, ya lo decía mi hermano, unos jóvenes, ella se llama Génesis Torres Valentín. Adelante, mi hermana. Ella, con tan solo 15 años, ¿verdad?, está adorando al Rey, porque es el propósito de hoy en esta tarde. Primera guitarra, Kenia Mejía Portillo. Adelante, mi hermana. Una niña muy jovencita en la primera guitarra, primera voz. Segunda guitarra, mi hermano Neftalí Torres Valentín. Adelante, mi hermano. Tercera voz, adorando al Rey hoy en esta tarde, gozoso de hacerlo, ¿verdad? Tercera guitarra, nuestro hermanito Aurelio Torres Valentín. Adelante, mi hermano. Ahora, en las baterías, mi hermana Suri Mejía Portillo, para glorificar y exaltar hoy con todas las ganas, se presenta en este lugar, en este rincón de Pinotepa Nacional, donde se ubica la cabina de mis manos para la batalla, donde hoy vamos a hacer un altar, lo decía mi hermano Manuel. En el bajo tenemos al que dirige el grupo como director, con permiso de Dios, nuestro mago hermano Hugo Mendoza. Adelante, mi hermano. Hoy vamos a exaltar el nombre de Dios porque tenemos mucho que agradecer. No tenemos con qué pagar. El Señor ha sido bueno con nosotros. Y ahora le vamos a decir que Él está aquí porque Él está aquí, mi hermano. Créelo desde el lugar donde tú estés, allá en casita, en tu campo, en tu trabajo, en tu automóvil. Hoy, exáltale, dale la honra y la gloria. Este canto dice, aquí estás, desde ese lugar, alábale porque Él vive. Gloria a su nombre. Adelante, mis hermanos. Adórale porque Él vive, mi hermano, desde el hogar. Ha sido bueno con nosotros. Recibe la alabanza en esta hora. Thank you.
Hoy declaramos una victoria más. Cobijado para llegar hasta este lugar. Gloria a su nombre. Allá en el lugar donde te encuentres, adórale al Rey. Porque solamente Él necesita de ti una alabanza, algo que tú quieras ofrecerle por agradecer, ¿verdad?, de lo mucho que nos ha dado. Dicen los salmos, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios. Hoy tenemos mucho que agradecer como ministerio. Son jóvenes, es verdad, con mucho camino por delante, pero hoy vienen con todas las ganas de adorar al Señor. Un canto que dice de gloria en gloria es para Cristo, para el Rey, para Dios, que hoy Él es a quien dirigimos la alabanza. Con nosotros y hacer compartir esta alegría, esta alabanza, porque Él merece la honra y la gloria. Oh,
gracias a Dios y gracias a todos los que están mirando esta transmisión. Les invitamos, ¿verdad?, para que desde allá adoren a Cristo, desde su hogar, desde el lugar donde se encuentren, decía hace ratito, porque el Señor es nuestro Rey, Él guía nuestro camino, Él nos protege, yo así lo he sentido, el ministerio, y todos los que nos acompañan aquí en cabina, lo decía mi hermano, sus padres, ¿verdad?, emocionados, vamos a decirlo así porque no es fácil, pero vamos adelante, vamos iniciando, y hoy le vamos a decir al Señor que Él es nuestro Rey, y dice esa alabanza, el Señor es mi Rey, adórale desde tu hogar, mi hermano. Sea la gloria en esta tarde, mi hermano. Hoy en Mis Manos para la Batalla estamos participando, como dando la presentación, ¿verdad? Aquí, gracias a la invitación, ¿verdad? Vamos a darnos este espacio para dar las gracias primeramente a Dios,
que ha permitido que arribemos a este lugar, ¿verdad? Y enseguida nuestro hermano Reinaldo y nuestro hermano Manuel Tapia, que conducen, ¿verdad?, esta cabina desde aquí de Pinotepa Nacional, desde donde nos estés viendo, mi hermano, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? En todos lados, hoy con los medios podemos llegar a muchos lugares y transmitir por medio de la alabanza el mensaje, un mensaje que ya conocemos, pero hoy lo hacemos con la alabanza de adoración, con este ministerio del Rey en esta tarde. Muchas gracias, hermano, por habernos invitado, y gracias a Dios también, ¿verdad?, porque viene también en representación del pastor Severiano Torres, los padres del niño, ¿verdad?, de los niños, perdón. Hoy vamos a seguir con otra alabanza, porque no hay otro, hermano, que seguir a Cristo. Él lo es todo, Él nos ha dado todo. La única razón se llama esta alabanza, decimos así. Esta tarde, a Él es la alabanza en esta tarde, mi hermano, desde allá de casita donde te encuentres, ¿verdad? Los saludos hasta la Unión Americana, hasta donde se transmite este canal, donde muchos seguidores, ¿verdad?, por conocer la gente que hay por toda la área de la costa, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a eso hemos venido hoy en esta bonita tarde, aquí en Mis Manos para la Batalla, un lugar, ¿verdad?, donde han hecho un altar, como decía mi hermano Manuel Tapia, hoy en esta tarde. Ministerio del Rey está adorándole, alabándole con lo que el Señor les ha puesto en su corazón. Reconocer el esfuerzo también, ¿verdad?, como de todos los que nos miran a través de las redes sociales.
que no es fácil, ¿verdad?, para estar aquí al frente. ¿Qué digo fácil? ¿Por qué lo digo? No porque nos estén mirando, no por elogiarnos nosotros. No es fama, no es dinero, mi hermano. Es porque tenemos un agradecimiento. Si no lo tienen ellos, como con su corta edad, los padres, no sé, los abuelos. Y por medio de Mis Manos para la Batalla, mandamos el saludo para la iglesia de donde ellos vienen, ¿verdad? La iglesia Manantial de Vida de Jicaltepec, camino a Jicaltepec, casi llegando a Jicaltepec, ahí se encuentra la iglesia. Entonces, hoy, desde la iglesia Manantial de Vida hasta la cabina de Mis Manos para la Batalla, alábale. Esta alabanza dice: vine a adorarte, porque a eso hemos venido, mi hermano. Decimos: vine a adorarte. Thank you.
Gloria a su nombre. Seguimos aquí en cabina de mis manos para la batalla. Mucho que agradecer al Señor, ¿verdad? Estas alabanzas que traemos son dirigidas a Él y para compartirla con los que nos miran, ¿verdad? A través de mis manos para la batalla en esta tarde. ¿Por qué repetimos esto? Porque hoy aquí en este lugar han sido muchos grupos invitados, no para la fama, sino para exaltar y todo aquel que le debe mucho a Cristo, ¿verdad? En lo personal tenemos un testimonio y testimonio que puede haber por aquí en medio de estos niños, pero hoy venimos a exaltarlo, a alabarle con la alabanza. Como dicen, no nos alcanzaría toda la noche para hablar de las maravillas de nuestro Creador. Amén. Entonces, desde allá de casita seguimos adorando estos cantos de gozo que dice, le llaman guerrero. Si tú te lo sabes, cántalo, mi hermano, porque son para Cristo. Decimos, le llaman guerrero. Cuentan de un Dios. Desde mis manos para la batalla. Iglesia Manantial de Vida.
es Dios. Mi Padre es Dios. Dios, aleluya, gloria a Dios, alabe con sus palmas, se van a aplaudir, pueblo de Dios, todos los que se están gozando allá en sus hogares, Dios les bendiga. Vamos a dar unos saludos, vamos a dar unas bendiciones. Quiero enviar saludos cordiales para mi hermana Nelsa allá en la Unión Americana, Phoenix, Arizona, claro que sí, con mucho cariño. Para Peter Salinas, gloria al Señor. Saludos a los muchachos desde Cerro del Aire, Oaxaca. Dios me los bendiga, amados hermanos. A mi hermana Margarita Alberto, que Dios le bendiga a todos y cada uno de los que han compartido. Dionisio Torres dice, Dios siga bendiciendo a mis primos Torres García, toda la gloria al Dios omnipotente, gloria a Dios, gracias por sus vidas y de todos los hermanos de la Mixteca. Dice, claro que sí, mi hermano, ahí van los saludos cordiales con mucho cariño para mi hermano Beli Merino allá en la Unión Americana también, gracias por sus comentarios, gloria al Señor. La Morenita Martínez dice, saludos, Dios les bendiga, gracias mi hermana, Dios les bendiga. Para San Bartolo Losicha, Oaxaca, claro que sí, bendiciones allá en Boston, claro que sí. En California, claro, bendiciones enormes a todos mis hermanos allá en San Nicolás Guerrero, a todos los que nos siguen también en Pinotepa de Don Luis, San Juan, Colorado. Dios me los bendiga enormemente. Gracias de verdad, mis hermanos, por compartir, por aceptar el proyecto. Estamos agradecidos con Dios porque es Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia el que nos permite de alguna manera poder llegar hasta sus hogares a través de este medio y presentar este proyecto. Mis hermanos, es la intención de mis manos para la batalla, impulsar a los pequeños, darle de alguna manera el ánimo y ese poder sentirse de alguna manera impulsados es importante. Así que ánimo, vamos adelante. Voy a mandar otro saludo. Margarita Valentín dice, gloria a Dios, Margarita Valentín, que Dios me los bendiga, gloria a Dios. Vamos adelante, dice también Irma Torres, saludos hermanos, gloria a Dios. También mando saludos Jonah Mejía Tapia, saludos para mi pastor Javier Gómez, gracias mi hermano, con gusto le vamos a hacer llegar sus saludos. Chuy Pacheco, saludos desde Candelaria Losicha Pochutla, dice, hasta allá estamos llegando, gloria al Señor, que Dios los bendiga. A mis hermanos que también nos están sintonizando en Monterrey, que Dios les bendiga. A los que están allá en Guadalajara, en Cancún, Quintana Roo, que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos adelante, vamos también a mandar un saludo cordial para mis hermanos que están allá en Vista Hermosa, Oaxaca, que Dios me los bendiga enormemente. A todos los que nos siguen en Cacahuatepec, que Dios les bendiga enormemente. Gracias por compartir. Vamos a escuchar más cánticos de alabanza. Dejo lugar a este ministerio del Rey para que sigan alabando al Señor y nosotros seguimos gozándonos con estos cánticos hermosos. Adelante, mi hermano. Gloria, gloria a Dios. Mi hermano, ahí estuvieron los saludos. Gracias porque usted está compartiendo esta transmisión totalmente en vivo, mi hermano. Totalmente en vivo hoy.
Vamos a seguir. Dice esta alabanza, fuego. Vámonos, decimos. ¡Gózate! Está en
pueblo de Dios. Todos los que nos siguen a través de esta plataforma, hagamos un altar. Un altar para el Señor. Un altar para el que merece la gloria. Un altar para el que merece la honra. Aquel que es digno de alabanza. A Él alabamos, a Él glorificamos. Y a su nombre sea la gloria. Digno de suprema alabanza, aleluya.
gloria. Gloria a Dios, aleluya, las palmas fuertes para el Cristo de la gloria. Regocíjate, mi amado Redentor, a ti sea la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias, gracias de verdad, mi Padre, por darnos ese gran privilegio. Hay muchos saludos, muchos comentarios. Quiero mandar saludos cordiales a todos los hermanos que nos siguen allá en Acapulco, Guerrero. Claro que sí, con mucho cariño. A los pastores y a los hermanos que han compartido, los que están allá en la Unión Americana, en diferentes estados de la Unión Americana. Que Dios les bendiga, de verdad, estamos muy contentos. Quiero aprovechar este espacio para hablar estas palabras de parte de mi hermana Margarita Alberto. Dice, me alegra que a esta corta edad se motiven a servir a Dios. Está animando a los padres para que sigan dándole el amor necesario a los hijos para que ellos no se desvíen del camino y sigan en la intención de alabar a Cristo. Así que la invitación es para todos los hermanos que nos están viendo, para todos los que ya nos sintonizan, que compartan la página y que se motiven. Esta es la intención, mi hermano. Poder impulsar a los pequeños, a esta generación que creo que será la generación que verá la venida de Cristo, porque Cristo viene pronto. Vamos adelante, más música, más cantos de alabanza. Ministerio del Rey, en cabinas de mi mano para la batalla. Adelante, mi hermano. Gracias, mi hermano. La honra y la gloria es para el Rey, lo decía mi hermano y lo decimos nosotros, y yo creo que todos, porque no tenemos con qué pagar más que con la alabanza, con la humilde alabanza que traemos a esta cabina de mis manos para la batalla. Si tú has considerado suscribirte y compartir, dale like, mi hermano. No dependemos de un like, pero no sabes la bendición que puedes regalar para poder seguir adelante este canal y este ministerio, ¿verdad? De acá de mis hermanos. No tenemos la edad exacta, tengo la edad del más chiquito, 9 años, Aurelio Torres, impulsado, ¿verdad?, por nuestro Señor y con la enseñanza que le da nuestro hermano Hugo. Hoy en esta hora, la honra y la gloria es para el Rey. Y lo decía mi hermano Manuel Tapia, a todos los pequeñines, ¿verdad?, que quieren tocar algo. Siempre, siempre el Señor pone a alguien para enseñarte. Siempre, siempre pone las bendiciones delante de uno. Solo hay que tomarlas. Los saludos de parte de este ministerio es para su iglesia, ¿verdad? De nueva cuenta, Manantial de Vida. Y a nuestros amigos de Jicaltepec, ¿verdad? Que muchos ven la transmisión, ¿verdad? A todos, gracias de verdad, porque han apoyado a todos estos pequeños, su familia, más que nada, que se encuentra aquí y viera cómo se está gozando, ¿eh? Ahora sí que si los pudiéramos grabar a la hermana de aquí de la cabina, ¿verdad?, cómo se ha gozado con los cantos. Y estoy seguro que usted también allá en casita, hermano Tacho, hermano Emilio y todos los que nos pueden ver, se están gozando. Esta última alabanza, con júbilo y gozo, dice, es una cadenita de coros que nuestros hermanos han compuesto, han conocidas, ¿verdad?, tradicionales los coros, pero le han dado un toquecito, ¿verdad?, para que usted se siga gozando aquí en la iglesia y en todos lados donde usted considere este ministerio para apoyo de su fiesta, para complementar la alegría, ya sea de su niño, de su, no sé, la quinceañera. Están en la mejor disposición, se pueden contactar con nuestro hermano Ray. Y lo decíamos, no es fama, no es riqueza, las riquezas están en el cielo. Dice, en el principio, el Espíritu de Dios. Gócense, mis hermanos, y con esta nos vamos a pasar a retirar en esta hora. Americana, el hermano Peter.
su nombre allá en casita. Santo, porque usted se está gozando. A petición de cabina y alguien que nos acompaña por aquí, vamos a repetir segundo repertorio, ¿verdad? De una lista que traemos. Las alabanzas de júbilo, porque yo sé que se gozaron allá en casita, como la de Cantaré al Señor por siempre, porque por siempre tenemos que cantar, mi hermano, por siempre, hasta que Cristo venga. Hemos decidido seguir este camino y sabemos que no es fácil, pero ¿qué dice Filipenses 4:13? Lo pusimos por aquí. Si usted se lo sabe en casita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Claro. Adelante, sí, hermano. Vamos a dejarlo respirar tantito y seguimos alabando a Cristo. Seguimos alabando a Cristo. Usted sigue compartiendo. Quiero hacer un anuncio publicitario a un gran amigo, un gran hermano que nos ha apoyado con todo el corazón. Mi hermano Greg David está ofreciendo un trabajo de producción, videoproducción, mi hermano, a todos los que de alguna manera quieren hacer algún documental, una guía positiva, y necesita usted el respaldo, el apoyo, la dirección de alguien profesional. Ahí está el mi hermano Grey David Ruiz Nazario, productor audiovisual, ahí para servirles a todos ustedes. Contáctelo, ahí está él en el 5579-169-381, 5579-169-381. Si usted está pensando en hacer algún documental, algún diapositivo, algún video que usted quiera grabar, con toda confianza, contacte a nuestro hermano Grey David, que él está para servirle. También quiero anunciarle a mis hermanos gruperos que están pensando en iniciar el 2021, en hacer un estudio de grabación su trabajo. Quiero recomendarle profesionalmente, mis hermanos de Maranata Producciones, allá en Río Grande. Maranata Record, allá en Río Grande, mi hermano está haciendo trabajos de grabación profesionalmente, mi hermano. Ahí está mi hermano Josa para de alguna manera guiarles, aconsejarles, apoyarles, dirigirles. Está trabajando con un ingeniero profesional, Maranata Record en Río Grande, Oaxaca. Si usted está pensando en este 2021 hacer su grabación, contáctenos, estamos para servirle. También queremos ofrecerle el audio en general, profesional, mini sonido. Mi hermano de Alfa Estéreo, que ha estado trabajando a la par con nosotros en Mis Manos para la Batalla, tiene servicio de audio y nos ajustamos a sus a su presupuesto, claro que sí, con mucho cariño. Ahí estamos para servirle. Recuerde, todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos adelante, mis pequeños, con más música, más cantos de alabanza. Ministerios del Rey, alabando a Cristo, en Mis Manos para la Batalla. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Ya lo decía mi hermano, a petición de aquí, de gente de la cabina, y tú que te encuentras en casita gozándote, vamos a cantar esas alabanzas de júbilo con las cuales yo sé que te gozaste, mi hermano. Yo sé que estás contento, ¿verdad? Por mirar estos chiquitines, ¿verdad? Más a Aurelito, ¿verdad? Que está adornando ahí los cantos con la guitarra eléctrica. A nuestra hermana que está usando el teclado. A nuestro hermano, segunda guitarra, tercera guitarra, que fueron presentados, ¿verdad? Al entrar a este escenario, donde hicimos el altar para Cristo, donde nuestros hermanos de Mis Manos para la Batalla, ya decía mi hermano, los anuncios publicitarios y todo, ¿verdad? Todo es para la honra y gloria del Señor Jesucristo, así como este ministerio hoy está dando sus primeros pasos. Lo decimos así porque es la primera presentación y volvemos a agradecer a nuestro hermano Manuel Tapia, a nuestro hermano Raimundo, porque la gloria es para Cristo, como lo acaba de decir él. La gloria, la honra es para Cristo y se la volvemos a dar con estos cantos. Y ahora sí, mis hermanos, con estos cantos nos despedimos. Hermano Hugo, ¿qué tenemos? Decimos. Cuéntale, Suri. Yeah.
gózate. Cuentan de un Dios que maravilla tiene poder a su pueblo. Gracias a él, sale un reino, tomaron ciudades en su nombre. Cuentan tanto, resucitando, acompañado del sonido de bocina. Cuentan tanto, resucitando, a viva voz.
Su nombre sea la gloria allá en casa y todos los que estamos aquí en cabina. Gracias, de verdad, muchas gracias, mis hermanos que han apoyado esta transmisión, a los que están en cabina y a todos los que se encuentran en su automóvil, en su campo. Hoy con las redes sociales podemos hacer muchas cosas. A todos los jóvenes, a todos los mayores y todos, ¿verdad?, que quieran ser o hacer algo para Dios, hay que aplicar el talento, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, como estos muchachos que se están despidiendo, ¿verdad?, de esta manera. Aquí vemos a nuestro hermano, el más pequeño, ¿verdad? Y puede haber niños más pequeños, pero el esfuerzo, ¿verdad?, va a valer la pena al final. Gloria a Dios. Así es, mi hermano, pues agradecemos a Dios, a toda la audiencia en general de Mis Manos para la Batalla, por haber compartido, todos los que nos siguieron. Estamos muy agradecidos, muy contentos, porque de verdad aquí en cabina se hizo la fiesta, glorificamos a Cristo, alabamos, danzamos, gritamos, porque es un gozo y una alegría estar en la presencia del Señor. Sobre todo, mi hermano, porque considero una noche especial. ¿Sabe por qué? Porque impulsar a los niños, a los jóvenes, es lo primordial en estos tiempos. Tiempos complicados, tiempos en los cuales el enemigo se ha levantado con mayor ira en contra de los hijos de Dios. Pero usted sabe que el Señor Jesucristo está con nosotros. Así que agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que de alguna manera han hecho posible todo eso a través de sus oraciones. Agradecerle a todos los pastores. Agradecerle a todos los hermanos que compartieron, a los que comentaron. Dios me los bendiga y mandamos saludos y bendiciones enormes a toda la región, Costa, Collantes, el Bajío, todo de aquel lado, Los Pocitos, toda la gente que nos siguió a través de esta plataforma digital, Pinotepa de Don Luis, San Juan Colorado, todos los que compartieron, mi hermano, gracias de verdad. Muy agradecido con todos ustedes. La alabanza y la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirle que tenemos un equipo completo de trabajo ya, mi hermano, gracias a Dios. Usted puede contactar a mi hermano Reinaldo Mejía Paz, quien es el director general de esta plataforma digital. Tenemos equipo de audio, si usted va a tener algún evento, nos ajustamos a su presupuesto. Mi hermano Alfa Estéreo está trabajando a la par de nosotros y para nosotros es un privilegio que él se haya acoplado a nuestro trabajo. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos complicados, pero si usted por allá quiere hacer alguna acción de gracias o tiene algún evento, llámenos, contáctenos, estamos para servirles. Tenemos los números de teléfono de todos los grupos que han participado y si usted necesita un ministerio para su evento, también con gusto estaremos por ahí para asesorarle en cuanto a eso se refiere. Quiero también hacer un anuncio a todos los grupos, a los hermanos pastores o a los que tienen el deseo de hacer algún documental o algo similar, algún video. Tenemos el servicio de nuestro hermano Grey David, que pone a sus órdenes el trabajo de audio y video. Mi hermano, si usted necesita hacer algo así, estamos para servirle. Recuerde, esa es la intención de esta plataforma, esa es la intención de cada uno de nosotros que conformamos esta plataforma, poder de alguna manera, mi hermano, apoyarnos mutuamente como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, si usted inició como grupo este 2021 en la intención de grabar, hacer una grabación, mi hermano, está Maranata Records, allá en Río Grande, Oaxaca, de nuestro hermano Josa, quien es el director musical de Revelación. Su hermano, de mi hermano Josa, tiene un estudio de grabación, Maranata Records, en Río Grande, Oaxaca. Así que, un equipo completo de trabajo, todos hermanos en Cristo, puros empresas cristianas para la gloria del Señor. Esa es nuestra intención, poder apoyarnos mutuamente, exaltar a Cristo juntamente, ayudarnos y seguir adelante. De mi parte es todo, mi hermano. Me despido de esta transmisión a nombre de mi hermano Reinaldo Mejía Paz, toda su familia. Alabo y glorifico a Dios por la familia de mi hermano Rey, su servidor Manuel Tapia, Alfa Estéreo. Gracias, de verdad, estamos contentos por servirle a Dios y por haber podido llegar hasta sus hogares a través de estos cánticos, a través de esta alabanza. ¡Ánimo! Jesucristo viene pronto. Tenemos que levantar bandera. Que Dios me los bendiga, nos vemos el próximo domingo, estará con nosotros en cabina de Mis Manos para la Batalla, nueva generación de Yutatuyá Jicayán. Recuerde, nueva generación de Yutatuyá Jicayán en cabina de Mis Manos para la Batalla. Nos vemos el próximo domingo. Por amor.
multimedia que tu corazón necesita está más cerca de ti. Con videos edificantes en vivo, música, transmisiones que tocan el corazón y mucho más. Permite que tu ser sea alimentado con palabra fresca y poderosa. Visita y comparte nuestra página en Facebook, Mis Manos para la Batalla. Y suscríbete activando la campanita en nuestro canal de YouTube. Disfruta de nuestro material que bendecirá tus días. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Salmos 18:34. Ahora, el contenido multimedia que tu corazón necesita está más cerca de ti. Con videos edificantes en vivo, música, transmisiones que tocan el corazón y mucho más. Permite que tu ser sea alimentado con palabra fresca y poderosa. Visita y comparte nuestra página en Facebook, Mis Manos para la Batalla. Y suscríbete activando la campanita en nuestro canal de YouTube. Disfruta de nuestro material que bendecirá tus días. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Salmos 18:34. Con mi Dios yo saltaré.